está la solidaridad de alta al gobierno, también está dominado el director general de Carabineros. Ante estos hechos, como me acaba de decir los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
campesino, el intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio que tenga la obligación de la historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes.